Hola, bienvenida gente, ¿cómo está el día de hoy? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bienvenida a la gente que se está conectando de a poco. Soy Tomás Evensato87 y vamos a estar jugando hoy día un poquito de Red Dead Redemption 2. Para que se vengan integrando de a poquito. Vamos a estar compartiendo en Facebook mientras tanto, mientras se va uniendo la gente. Vamos a buscar un mensaje que ya esté predefinido. Copiar. Publicar. Publicar. Vamos a abrir el juego directamente. Hola Juancho, ¿cómo estás, amigo? ¿Mini tú? Que estamos de tranqui, esperando que la gente se vaya uniendo de a poco. Me alegro mucho. ¿Cómo te dio la serie de Minecraft con el señor Ángel? ¿O Angel? Que tengo que decirle Angel, no Ángel, porque ese es su persona real. Angel es su personaje. Qué bueno. Estuvo intenso ese Sky Black. Ya va a empezar el jueguinho. ¿Va a empezar? No va a empezar. Ahí está. Cambiamos. Bien. Avancé harto el otro día. Me estresé bastante.
matando. Pero ya estamos retomando el Red Dead. Hoy día es jueves de vaqueros. Ya. Historia. Historia. Hola, Tona Tona. ¿Cómo estás, bro? Sí. Es que se me olvidó cómo jugar de repente, cómo usar ciertas armas. Entonces, se me olvidó que usando la sierra, los monos te dan balas. Y usando el botón E donde tú como le pegas con el brazo, le sacas los brazos, te dan vida. Entonces tengo que ir como disponiendo con eso para no morir. Bien agresivo lo que dije recién, pero es así el juego. Es bien gore. ¿Y cómo fue tu día, Juancho? Oye, Juancho, ¿tú cuántos años tenías? ¿Eres un jovencillo de veintiñeros? 23 años. Bueno, yo tengo 33 y en septiembre cumplo 34. Joven todavía. Jovenzuelo. Una que otra cana, pero nada importante. Espera un poco, voy a deshabilitar el Nightbot, que el Nightbot el otro día estuvo un poquito agresivo con la gente. Lo siento, Gunther, el Nightbot está un poquito agresor. Deja sacarlo. Lo sacamos al tiro del canal porque empieza a banear gente. Hola, el Sosa, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, chiquillos? Ya. Nightbot is leaving the channel. Ya. Ya se fue el Nightbot. Estaba puro weando. Estamos. Perfecto. Ya. Vamos a poner el caballito. Sí, con teclado y mouse, amigo. No sé jugar de la otra forma. Para apuntar necesito el mouse. Con el joystick la pienso mucho. Vamos a ir para acá. No, para allá no. Hay una misión. Vamos al campamento para empezar la misión de Dutch van der Linde. Y si hay alguien nos llama a salvarlo, lo salvaremos o lo mataremos, depende de la situación. Es lo mismo parecido al GTA V. Es el mismo. Son los mismos creadores de GTA V, pero a mí me entretiene más este que el GTA V. Porque el GTA V me di vuelta el juego, lo jugué online mucho tiempo. Ya, todo caballo. Online mucho tiempo y me terminó aburriendo, así que este juego es como cosas nuevas. Esperando al GTA 6 a que salga. Pero si no, no tenemos que acostumbrar a este nomás. Lo cual está muy bueno también. Es que lo malo en este juego, o lo bueno, que es muy realista, que los caballos se te caen y se te mueren. A diferencia de The Witcher, por ejemplo, que los caballos son súper poderosos. No se les pasa nada nunca cuando se cae de un cerro.
Cambio esto, se te matan, se te mueren, así que hay que tener cuidado porque no nos queremos ir a pie a donde tenemos que ir. Ya llegamos al camino. Vamos para allá. Sí, el 3, estoy en el DLC del. El último, el del vino. Siento que quiero. Ah, sí, por favor, todo guardado. Sí, lo jugué. Jugué el de Witch en stream, pero no tuvo mucha llegada. Como que la gente no le interesó mucho. Dije, ya, bueno, jugaré fuera de stream. Además que muestran muchos pechos. Muestran mucha pechuga. Entonces es como siempre andar como con el van ahí. Es muy sexual el juego ese. Qué vení, weón, qué vení. Otro, ah, quería otro. Vos también. Súper culiado, a ver. Ah, me bajo. Que me vienen a robar estos culios. ¿A este lo iban a matar o qué wea que tenía? Lo tenía que salvar. Este weón también me estaba disparando. Saquemos los cuerpos. ¡Ah! Tenían la cara cubierta para robarme. Mira, tenemos cabellitos. Una foja. ¿De qué me tienes tú? Ya, $2. Caballito. Muchas gracias por ese follow, Sosa. De ahí te mando el follow back. Ginebra, asesina de venado, perfecto. Ya acariciamos los de nuevo para hacer que sea nuestro. Ah, mejor que huye. Vamos a usar nuestro que un poquito más fortachón el caballín. Eso no les fue muy bien. Sigamos con otro camino. Hay que ser educado con la gente en el camino, ¿no? Saludarlos. Ya estamos llegando, parece, al campamento para empezar nuestra misión del día. Hay cabito silvestre por ahí. El caballo descansa, recupera energía. El otro día adquirimos un arma con sniper. No hay nadie. No, no hay nadie. Sigamos. Saquemos las armas, guardemos las armas. No queremos problemas. Tan callos que andan.
Está bien estar tan cansados, no importa. Animalitos en el agua. Y se puso a llover. Sigamos con otro camino, pues. ¿Qué es? Vamos a ver qué onda este tipo. Nature's gift to us all. Focuses the mind like nothing else. Whatever you say. Well, I say, why buy it off the shelves when you can make your own? Well, plenty left here if you're interested. I'd best keep moving. Well, shit. Thanks, I guess. Es que ser buen vecino. A ver cómo vamos esto, a ver qué onda. ¿Qué nos da? Esa Ferchos, ¿cómo está mi amigo mexicano en la meta, bro? ¿Cómo andas, bro? ¿Andamos bien? Aquí de tranqui, de chill, como dicen los jóvenes. Andamos tranqui. ¿Y tú cómo andas? Ya llegamos al campamento. Empezar la misión del día. Matar caballo. A ver, yo quería estacionarme. Eso. Estacionemos el caballo. Muy. Acariciémoslo. Démelo comida. Comidita. Tome, compañero. Here you go, boy. Un cariñito. La confianza. Cepillemos. Hay que cepillarlo. Si anda medio despeinado. A ver, vamos a ver qué quiere el Dutch. ¿Es ese el plan? Por ahora. ¿Y cuándo paramos? ¿Cuando llegamos a París? ¿Así que nos movemos? Sí. Paramos cuando encontramos algún lugar sensible que nos sigue y nos lie low. ¿Esto es lying low? Se convirtió en un montón de killers, I mean it. We even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, man. We don't have a choice. This land's. Muchas gracias, Ferchos, por canjear las City Coins. Y gracias por no canjear matar a una persona inocente en el juego. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how we gonna do that? I don't know. Start. Vamos a cambiar la posición de la cámara. Está bien. Está bien. Goddamn Aaron boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Charles, just the same. We got work to do. Now, where have I heard that before? Sorry, cabros. Vamos. Sorry, cabros. No, me gusta más el otro lado. Se nota más la luz de fondito. Siga. Entonces hay que subirse a nuestro caballo.
¿Qué onda, Javier? Cabalga hasta Dewberry Creek. Vamos, mi cuate, pues vamos, no neta. Bienvenidos a todos los que están entrando recién. Estamos jugando Red Dead Redemption 2. Estamos haciendo las misiones principales. Las estrellas. Es muy lindo este juego. Muy bien hecho. Vamos a marcar en el mapa donde tenemos que ir para poder seguir la línea rojita. Tengo que ir hasta acá. Vamos por este camino. Por ejemplo, por los cerros el caballo se puede morir. Así que hay que... haciendo carrera este weón. So, we're heading south? Yeah. Area called Dewberry Creek. Dutch wants us to give it a look. Make sure it's clear, bro. And a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but... Hola, Andy, ¿cómo estás? Ah, Tona. Canjeaste eso. Ya. Yeah. Ya, ok. Vamos a tener que hacerlo. Encuentro a alguien y lo mato al tiro. Hola, Mr. Jekyll, Andy Pye. Esta persona tiene cara de morir. Es Paco, ¿no? Esperemos que se aleje un poco. Dutch don't see it as running. Call it what you want. I don't know. Before, put enough time and distance between aquí, acabo de pagar una recompensa en el canal. Y hicieron que matara a una persona inocente. Pero el Tona eligió su destino. Al menos no había ningún testigo. Porque vos hubiese tenido que haber matado a más gente. ¿Contamos el arma? Low Lady Justice. Bienvenida. O bienvenido. Oli. Y aquí. Investiga si hay habitantes en Dewberry Creek. Hay una luz ahí. Bien, Fati, ¿cómo estás, querida? Estamos recién haciendo una misión del Red Dead Redemption 2. Ya me hicieron matar a una persona inocente, el querido Tona. Aprovechemos de saquearlo ya que está muerto. Por supuesto. Vamos con la ermita. You see there? Tents and a wagon. Looks deserted. Okay, well, let's have a look around and make sure. Take a look around. Where is everybody? Maybe they heard us coming. Be careful. I'm being careful. No, no, no. Aquí hay algo. Esta siempre comida hay que agarrarla. Es bueno para cagarse de hambre este weón.
Someone's still here. There ain't no one here now. Okay, no hay nada. Sure about that. Aquí un... alguien parece arriba del... de la camioneta. Hay un cuerpo abajo. Hay algo abajo acá. ¿Qué hice? ¿No mata a nadie? Campamento fue atacado. Ah. Reintentemos. Desde el punto de control. Sí, 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 el cuerpecito ya. Ya saquémoslo. No, no hay nada nuevo. Just up ahead. Sure. Let's get ready for business. Any issues? Asegurando que está muerto. Sí, está muerto. Estaba bien muerto. All right, Charles, let's go take a look. Look, here it is. A few tents, but place looks empty. Let's have a look around and make sure. Aquí no hay que disparar, por lo que cachamos. Agarramos la comidita. Where is everybody? Maybe they heard us come. Be careful. I'm being careful. It's okay. It's okay. Come out of there. You okay? You don't mean no harm. Casi le mato a una señora en delante. Está desconfiada. Bueno, debería estarlo porque yo soy bien asesino. Schrader, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? Ah. No. Now go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of they here. They took our father. Who did? Men, last night. Where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Del one con mala disposición. Estoy seguro que no era un muertito que delante. Ah, vamos a rescatar al alemán. Let's see if we can pick up a trail. Mi compañero es más buena persona, yo no tanto. Ah, mi amigo se fue para allá, ya. What's going on with you? What do you mean? You were just gonna send that woman and her children on their way? Por supuesto. Pinkertons breathing down our necks. Muchas gracias, señor Chuffle, por ese raid. Come on, Arthur. That's not how you are. Well, please, Matari, ¿cómo está? Defensor, muchas gracias. No, aquí no hay lolis con poca ropa. Aquí matamos gente. Please, Matari, muchas gracias por ese follow. Tula para ti también, Raid MC. Bueno, estamos súper bien acá. Gracias por esa, muchas gracias por ese host. Muchas gracias, Alejandro, por ese raid. Lo siento por si le prometieron lolis. Lo siento.
make sure this is right. Estamos haciendo aquí una misión del Red Dead. Hay una... Oh, muchas gracias. Por mí me pelotaría, pero estamos... Disfruten. Y ocupen sus recompensas, sus titty coins. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. ¡Ay, Mr. Chopple! ¡Eres un maldito insecto! Gracias, Alejandro, por canjear el insecto. Que te vaya muy bien, Gizad Nail. Hay que echar un vistazo. Vamos por allá. En fin, sigamos con nuestro camino. Corramos mejor. Oh, campamento. Lo recomiendo mucho si tienes una máquina que lo corra. Pero tienes que hacer algo que yo no hice. Lo hice después, parece, no sé. Ver un poco de qué se trató el Red Dead 1 y después jugar el Red Dead 2, porque yo nunca había jugado el 1 y estaba medio perdido y tuve que leer un poquito el juego para entender la historia. Y el online es súper entretenido, en verdad. Es muy estilo Westworld, si es que vieron esa serie. Pero Andy, ¿por qué? Ya bueno. Puta, no quiero cagar la misión. Ya. Hay una persona. Lo que pasa es que si mata a este tipo, la misión va a parar. Así que terminando esta misión, vamos a hacer una matanza a una persona inocente. ¡Ah, Chaise! Puta, no tengo mi... Este tiene buena precisión. Hay uno a la izquierda. Hay tres. Uno menos. Tenemos tres puntitos rojos en el mapa. En la cabeza. No tenemos a la derecha, izquierda. Tenemos varios. ¿Qué me venís a parar, culiao? A ver, ¿quién más quiere? Ya, listo. Muchas gracias, defensor, por pasarte. Que te vaya muy bien. Dead Mr. Wreck, muchas gracias por ese follow. ¿La cambiamos o no? No, me gusta más la mía. Cut him free. Let's get him back to his family. Deja robar. Dejaron un poquito. Bitte.
Liberamos al tipo. Listo. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Danke. Bitte schön, Bro. Charles, go find Dutch. Get the caravan to divert here. This spot should work for us. I agree. Disfruten del juego, que es maravilloso. Si no hablo mucho de repente es porque estoy concentrado en la historia. Pero conversen, lo estoy leyendo. Podría matarlo, pero no sé. Muy indefenso. Voy a buscar al caballo mejor. Vamos a ver si alguno de estos soltó un sombrero. Me hace falta un sombrerito. Munición. Cuídate mucho, Shuffle. Cualquier cosa que necesite, aquí estamos. Y mucha suerte en todo. La persona también necesita ser robada. Algo me está siguiendo todo este rato. Hay que seguir el punto rojo. Espero que no vengan a atacarnos, por favor. Ningún oso gigante. Wo bringen Sie mich hin? What the hell did you do to those fellas? Wie bitte? Those men back there, why did they take you? Exacto, por... Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Ah, minas de oro, maravilloso. How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Look, I'm sorry, friend. I can barely speak English. Se ve espectacular y jugarlo es maravilloso también. Por eso en algún futuro espero tener una tarjeta de video RTX para que este juego sea más maravilloso aún. Pero no deja de serlo una tarjeta de video normal de 4 GB 1050 Ti. Se ve bastante bueno también. Se trata de un grupo de amigos vaqueros que trataron de hacer un golpe en el 1 y no les fue muy bien y están en escapando de la ley. Entonces están en campamento, y mientras avanza el juego quieren robar también trenes, pasar piola desapercibido. Por eso ahora estamos yendo a otro campamento para instalarnos porque fuimos descubiertos. Así que eso es lo más o menos lo que logro entender. Y también hay misiones secundarias de personas. Y es bien entretenido. Schatz. Oh. Andreas. Andreas. Ich hab gedacht, du seist tot. Beinahe wärst du gewesen, meine Lieblinge. Entiendo, Caleta. Mis queridos tesoros. Maravilloso. Oh, ein großer Mann. Ja. Ein großer Mann. Ja. Wirklich. Es ist ein Segen, dass Thanks. Wir sie getroffen haben. Come on, now get out of here. This place ain't safe. Get out of here! Ja, ja, Vamos. Alles klar. Vamos a descubrirlo, pero no creo que tenga varios finales. El de Witcher, por ejemplo, tiene 3 finales distintos. Y he logrado uno solamente. Dankeschön. Thank you. Oh, tenemos orito. Herzlichen Dank. Por supuesto, Ted. Vamos a hidratarnos. Gracias por usar Scientific Coins. Agüita, siempre importante. You were right. Oh, this place ought to be perfect for us. Hello, Arthur. Estuve esperando a los buenos, todos los buenos que llegaran.
Ahí están llegando. Agüita para el cuerpo. Exacto. Make this place a home. I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. Muy bien. Capítulo 3. Clemens Point. Yo soy del país de Chile. Más específicamente de Viña del Mar. Vivo a 10 minutos caminando de la playa. Y tiene un clima muy húmedo. Estamos entrando en primavera prontamente. Ya. Entonces, antes de seguir en cualquier misión, tengo que cobrar una recompensa del señor Andy. Que es matar a una persona inocente. Así que vamos a buscar una persona inocente. Quizá amarrarla con nuestra cuerda. Llevarla a una línea al tren y que el tren se encargue. Pero vamos a entretenernos. ¿En serio? El sur de Chile es muy bonito. El norte también. El centro, donde yo vivo, hay lugares más bonitos. Pero el sur de Chile es un lugar soñado. Sí, Argentina también es bonito, Fati. No lo conozco, solamente fui cuando chico a Buenos Aires. Y me acuerdo súper poco. Salta, caballín. Bueno, Fati, cuando vengas, me avisas. ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué le están disparando? Ah, están disparando allá. Cuerdita. Pucha, lo siento, tenía que ser un hombre afroamericano, pero yo te vi. Esperemos que pase ese caballo. Que no hayan testigos. Tú estás más cerca. ¿Tenía un problema? ¿Tenía un problema? ¿Ah? I need help. Nada que help. Gracias por tu sombrero. Vamos a llevar a un lugar especiales. Creo que los colombianos hablan todos los garabatos con enfermedades. Este gonorrea, no sé qué cosa. Tú no viste nada. Tú no viste nada. Ya, sigamos. Bueno, ya matamos a una persona inocente, pero ya me costó amarrar a este.
Sí, somebody help, las pelotas, para. Ven para acá. What the hell? Ta, no puedo subir con él. Está a buena altura. A ver si lo soltamos desde acá. ¿Le pasará algo? Esta piedra. Y murió. Ahí está Andy. Muchas gracias por usar sus Titty Coins. Esta muerte fue auspiciada por señor Andy. A ver qué. Si tenía algo. Ginebra. Maravilloso. Sí, es cruel. Pero me obligaron usando las monedas del canal. Me dijeron que iba a matar a una persona inocente y él se cruzó en el camino y lo tenía que hacer. Lo siento. Es que cuando empecé a estructurar a la gente acá, como que te entra el gustito y es como entretenido. Pero Fati, ¿por qué? Ya, veamos. Busquemos a otra persona. Ya que estamos. No, pero me da lata elegir gente afroamericana. Después van a creer que soy un nazi acá. Lo elijo un racista nazi. Así que busquemos personas de color de piel más clara. Para que sea más justo. Andy, ¿te perdiste? ¿En serio te perdiste cómo maté a la persona? ¿Pueden hacer un clip, por favor, para que Andy pueda ver cómo maté a una persona inocente? Ahora vas a ver a otra persona inocente morir, porque la Fati acaba de canjear. Hello, pana. Aquí entra una ciudad, hay mucha gente. ¿A quién elijo? Well, good morning, sir. How y'all doing? Hi, mister. Good day so far. Good day so far, las pelotas. Que vamos a estacionar el caballo un poquito más allá. Lo que pasa a veces en este juego es que la gente no sé dónde saca sus pistolas, que la tienen metida en el poto. Y les hago algo y me disparan entre 10 personas. Sí. Mira, esa persona de ahí está como durmiendo. Están diciendo, ¿qué le pasa a este tipo que anda agachado? Hello, sir. Second mind about something? Compremos algo. ¿Qué tienes para mí? ¿Dinamita? Oh, dinamita. You better know how to use that. Tomahawk. Yo corta madera a partir de. Give someone a crack in the skull. Sí. Hagamos. A los bandidos. Vamos a buscar nuestro caballo. Por supuesto, no era nadie.
Sí, Chicha Live, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches. Aquí estamos matando a una persona inocente porque fue para querida Fati. Hola, señora. Ahí está Fati, para ti. Pero tengo que matar a todas estas personas porque me vieron. ¡Salgan corriendo, malditas granujas! Me quedan tres. Ah, vienen los policías. ¡Aquí está! Uno menos. Like a crazy person, of course, bro. Necesito un caballo, necesito un caballo, necesito un caballo, necesito un caballo, necesito un caballo. ¡Adiós, perros! ¡Sale, burro! Oh, vienen agiladas, vienen. Me tiré nomás. Muy bien. Es que si hay un muerto y hay testigos, me pongo loco. Pati, pregunta. ¿Vas a aprender ahora? Hello there. Ya vamos a ir al campamento y vamos a terminar por hoy día. Pero no se bañen, que vamos a hacer una raid a una persona muy querida. Parece que el campamento está lejos. No estoy para. Tengo para agua. Ya mejor vamos a guardar. Guardar, jugador, progreso, ayuda social online, historia. Siempre es bueno guardar las partidas porque si te pasa cualquier cosa. Ya, guardemos. Bienvenidos los humildes. Perfecto. Entonces, vamos a cambiar de camarita. Espero que les haya gustado un poquito lo que avanzamos el día de hoy. Mientras tanto, quiero que le den mucho cariño a una persona de México, cabrones. Que ojalá no haya cortado, o si no, ahí quede yo.
parece que cortó la Annie. ¿Alguien me puede decir si que la Annie cortó o no cortó? Terminó. No la encuentro. Bueno. San directo Annie. Mejor hagamos un host más rápido. Desde el celular. Así que vayan a hacerle darle, entregarle harto cariño a la señorita Annie. Si es que me aparece. Aquí está, muy bien. Voy a entregarle harto cariño. Aquí en parte de Evensat. Posteando. Maravilloso. Maravilloso. Y nos vamos.